Muy buenos días, mis amigos. Un día más de pesca. Estamos aquí en la laguna, nos vinimos muy temprano. Hoy tengo la oportunidad de compartir nuevamente con un gran amigo, el gestor de este servidor, del por qué yo estoy pescando con caña y todo este asunto, todo este rollo, fue por el amigo que les voy a presentar ahorita. Él fue el que me motivó para que yo pescara con caña y todo. Ya yo pescaba antes, hace mucho tiempo, pero a mano, y tenía algún equipo de spinning, pero sinceramente no lo hacía regularmente, lo hacía esporádicamente. Pero él me motivó en algún momento para yo empezar a hacer mi equipo y todo el asunto. Y al día de hoy, pues tenemos este canal que todos ustedes lo ven. Así que voy a presentarles a un gran amigo, un gestor, y un privilegio pescar con él, Johan Hidalgo. Buenas amigos, saludo aquí desde un lugar, el Caribe Sur, y a lo que nos gusta, la pesca, disfrutar de la pesca, disfrutar un deporte sanamente, y feliz de estar pescando con mi amigo Hunter, que me ha invitado un montón de veces, y yo soy el que se pierde estos paseos. Se me escapa, Johan. Pero saludos. Aquí está Johan, hemos pescado mucho. Johan tiene un canal de pesca, suscríbase. ¿Cuál es el nombre del canal, Johan? Pesca y Emoción CR. Pesca y Emoción CR, yo les voy a poner aquí el logo y ustedes se meten ahí para que lo apoyen a Johan. Tiene buenos videos de robalos en el Caribe Sur, allá en el Zigzaola, los que les gustan los robalos grandes, robalos de 10 kilos, 11 kilos, 12 kilos, Johan le encanta esa pesca, pesca de playa, pesca de orilla, así que apoyemos a Johan, es un buen pescador, y así que me lo traje aquí a mi charco para que agarráramos calvitas, que estamos en temporada de calvas aquí en el Caribe todavía, y ahorita se nos va la temporada, entonces hay que aprovecharla, entonces me lo traje antes de que se terminara esa temporada y echar para adelante. Así que gente, suscríbanse, hay muchos cazonazos, estoy viendo ahorita movimientos en el agua. Está especial, el agua está en color increíble. Aquí podemos agarrar hasta barracudas. No sé por qué han entrado las barracudas aquí, pero ya han agarrado barracudas. Hay reportes, están las abaletas también. Y vamos por esos robalitos. Así que Johan, hagámosle. Hagámosle. Pesca. Démosle de una vez, pura gente. Vemos a Johan utilizando un Rebel, camaroncito Rebel. ¿Cómo ve el agua, Johan? Vea qué cazonazo ahí, Johan, vea qué cazonazo ahí. Vea dónde ve. Todo esto es zona de robalo, señores. En cualquier momento. ¿Lo viste? Vio. Ahí están. Tiro otra vez, Johan, ahí mismo. Me voy a cortar. Que estar atento porque en cualquier momento hay robalos que son muy territoriales y ellos andan dando vueltas en una misma circunferencia, o sea, un mismo lugar. Allá saltó uno bien grande, cualquier momento se le va a guindar algo por ahí. Tiene Johan. Ajá, robalito, señores, lo pegó con el Rebel. Ahí está la primer calvita, señores. Esta es una zona muy robalera, señores. Vamos a seguir porque
Se está activando, se está activando. Bueno, señores, nos encontramos este pequeño lagarto. Está partido a la mitad, sinceramente. Y le falta una extremidad, una pata. Y está desgarrado totalmente. Se ve que fue atacado, me imagino que por otro depredador, otro lagarto más grande, ¿verdad? Sí, seguramente. ¿Algún Porque otro lagarto? El corte, no se ve un corte de cuchillo, se ve un corte desgarrado. Tiene algo en la boca, como que él arrancó algo a algún otro bicho. Ajá. Esas son las pequeñas. Reme un poquito para ver. Tenía algo. Ah, no, yo creo que es parte de él. No, es parte de él. De no hay. Sigamos de pesca porque son cosas que pasan. Me preguntan que si aquí hay lagartos, caimanes. Sí hay, claro. Lo que pasa es que no salen. Constantemente no salen, pero sí, aquí hay una muestra. Sigamos, Johan. Hagámosle. Vamos de pesca. Eso, pesca, señores. Bueno, aquí tenemos a Johan. Cafecito, señores, ¿eh? Algo bien ese vaso con una hoja. Sí, cafecito, Johan, sin azúcar. Sin azúcar. La salida y una enchilada. Una enchilada, cuidando la salud, señores. Enchilada, aquí está, ¿eh? Estamos haciendo un break. Vamos a movernos de punto ahorita. Hoy la marea está muy baja. Entonces hay que aprovechar. Vamos a ir a otro punto ahorita. Donde me ha dado buenos resultados. Buenos resultados. Aquí tuvo un pique, vamos a ver qué es. Es algo pequeño, parece que es un robalito. Voy a liberarlo, yo. ¿Qué? Okay, liberación. Liberación. Conciencia de liberación. No por liberar por deporte, sino porque es muy pequeño y hay que liberarlo. Entonces. Para los amantes de la pesca, pueden suscribirse a mi canal Gunter Martínez y GML Fishing. Activa la campanita de notificaciones y selecciona todas y estarás al día con todos mis videos. Recuerda darle like y comparte. Que siga la pesca. Bueno, mis amigos, está haciendo un sol increíble. El pique está malo todavía. Mi hermano Johan se tiene que irse ya para Limón, para la casa. Tiene unas actividades que hacer hoy. Yo seguiré pescando, así que el video voy a hacerlo en dos partes. Así que me despido aquí con Johan. Johan, muchas gracias por la visita. Próximo sábado con Johan igual, otra pesca aquí en la laguna. Y vamos a seguir con pesca. Johan, muchas gracias, Johan, por venir. Y suscríbanse a la página de Johan Hidalgo. Y denle like, compártanlo. Pesca y emoción, CR. Pesca y emoción, ¿qué le pareció, Johan? Muy bien, muy bonito, me gustó. Nada más que muy poco tiempo, tengo que irme, pero en la próxima nos venimos a sacar el clavo. Sí. Ahí por lo menos no me fui zapatero. Ahí nos vemos. Pura vida, Johan agarró uno. Yo agarré dos, pero se me fueron y liberamos uno también. Pero yo seguiré ahora pescando. Voy a dejar a Johan y seguimos en la pesca. Pura vida, gente. No sé, mis amigos, por qué todo mundo le gusta ahí donde está Johan. Así donde está Johan. Todo mundo le encanta ahí. Ahí han estado varios personajes sentados. Bueno, ahí. Excelente, algún día me tocará a mí ahí. Voy a meterle candela para ver qué. Bueno, mis amigos, vine a dejar a Johan, que ya Johan tenía
un compromiso el día de hoy, pero vine, almorcé y nos volvemos a ir de nuevo. Me voy con la Magú, voy a ir a ver si tengo suerte también hoy. Me no ha agarrado nada, solo Johan pegó uno, así que hey, voy a ir ahorita a ver qué, en qué condiciones. Está muy caliente, la verdad que sí, pero los invito a que se suscriban, denle like, compartan. La pesca es muy bonita, hay que tener paciencia, perseverancia, principalmente perseverancia. Bueno, señores, me acabo de arrancar un robalo bueno, bueno, como de 1 kilo, y otro casi llegando al kilo. Lo malo es que no pude grabar porque estamos mal con equipo de filmación. Vamos a tener que invertir un poquito en esa parte, pero sí me arranqué un buen robalo. La verdad es que vea qué buen robalo, vea qué buen robalo, vea qué tuco el robalo. La verdad es que muy, muy bonito este robalo, la verdad. Me dio mucha pelea, pero no pude grabar. No pude grabar porque esta batería se descarga muy rápido. Mire qué buen robalo, señores. Mire. Mire qué buen robalo. Esto es un robalo, esto no es una calva. Mire qué robalo. Precioso robalo. Mírelo. Aletitas amarillas. Muy, muy, muy lindo. Y tengo otro acá. Tengo otro acá que saqué hace poquito, llegando al kilo este, más o menos. Está bonito el pique, mis amigos. Voy a seguir. Y ahora dentro de un rato voy a ver si cambio esa batería y filmamos. Vamos por equipo nuevo para filmación. Pura vía, gente. Tengo que robarlo. Esta tarde. Con la malla. Está bonito. Está el robalo. Está el robalo, señores. Aquí está el robalo. Vamos a ver. Ahí es bonito este robalo. Está bien bonito. Bien cachetón. Mira qué lindo robalo, ¿eh? Bien bonito. Voy a ponerlo acá. Y seguir tirando en este punto. Muy bueno. Pequeño, pequeñito, robalito. Hola mis amigos, les recuerdo suscribirse a mi canal de pesca, Gunter Martínez en YouTube. Dale like para seguir creciendo. Para más contenido pueden visitar nuestras plataformas en Instagram, Facebook y TikTok. Y recuerden, señuelo fuera del agua no pesca, señuelo en el agua hay pesca.